que sepan que aquí, en este lugar, no solo van a tener la solución y la proyección de su futuro, sino que los hombres que aquí se sientan van a luchar por los intereses mayoritarios de esta región, que es algo que trasciende, que es ese futuro que estamos construyendo en la unidad de todos nuestros ayuntamientos, en la unidad de todos los hombres y mujeres de esta región y, cómo no, en la unidad de todos los hombres y mujeres de España. Muchas gracias. En junio de 1982, Su Majestad el Rey, a la sazón don Juan Carlos I de Borbón, sanciona el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. ¿Qué marca el 9 de junio de 1982? Pues indudablemente un antes y un después. Esas provincias que dependían todo absolutamente de Madrid y que todo lo dictaba Madrid, pues se hacen mayores de edad, esto es como los hijos, se hacen mayores de edad y se van de casa. Y empieza su vida independiente. Yo creo que lo que hay que celebrar es la autonomía, es decir, usted es responsable de su región. ¿Qué quieren que hagan con esa tierra tan increíble en la que ustedes viven? Es tan increíble que llevamos aquí 3.000 años. La trimilenaria, por ejemplo, le dicen a Cartagena. Es que llevamos 3.000 años, han pasado por aquí todos los grandes pueblos. ¿Por qué? Porque nuestra tierra es única. El orgullo de ser murciano y sentirnos murcianos. El orgullo de compartir el presente y el futuro de Murcia con 1.500.000 de habitantes. Yo lo que creo es que celebramos todo eso, que tenemos autogobierno, lo cual es bastante positivo. Hombre, el mayor motivo de celebración es el acceso a la autonomía. Tenemos las posibilidades de decidir nosotros. Nosotros podemos decidir lo que queremos y cómo queremos hacerlo. Lo que tenemos que celebrar es el orgullo de ser de la región de Murcia. Y esto, para mí, muy personalmente, está por encima de todo. Poder pertenecer a la mejor tierra del mundo, poder construir la mejor tierra del mundo cada día, esa es la mayor celebración el 9 de junio, en mi opinión. Murcia en los años 70 comenzaba a despertar después del sueño, o yo diría pesadilla, de los años del franquismo. Se palpaba en algún momento la libertad que comenzábamos a vivir. Era una época de reivindicaciones, de movilizaciones, de ganas de libertad, de ganas de cambio. Murcia estaba esperando que sucedieran esas cosas que le permitieran progresar. Cuando se selló la tumba del Valle de los Caídos, fue cuando Murcia empezó a resucitar. Queríamos votar de vez en cuando, queríamos poder elegir a nuestros dirigentes, queríamos ser consultados en determinado tipo de decisiones y queríamos, sobre todo, pues mejorar a nivel de desarrollo económico. Una Murcia que sí ya dejaba de ser ya una Murcia agrícola, solo. Incluso por aquellos años empezaban a llegar los turistas. Muere Franco. Aprobamos la Constitución del 78 y a partir de la Constitución del 78 en el artículo 2 se dice que España se conforma como el Estado, como un Estado de las autonomías. Se empieza a cambiar algo que era un problema tradicional que tenía España, que era el reparto territorial del poder. ¿Cómo se repartía el poder? De sentimientos autonomistas, sentimientos reivindicaba una cierta identidad diferencial de unos territorios con respecto a otros. Éramos una región con suficiente, yo diría que con sobrada personalidad propia, pero el encaje de las autonomías en la Constitución y en el desarrollo posterior ha sido probablemente la tarea más valiente de los constituyentes y de los españoles de aquel entonces. Conviene recordar que en aquel entonces había quienes decían se rompe la unidad de España. El proceso formalmente se conoce y se inicia después de la Constitución. Las dificultades que encontraron en aquel momento pues fue la puesta en marcha de un sistema político nuevo y eso siempre es complejo y difícil.
No teníamos datos, ningún dato, prácticamente no había encuestas, prácticamente no había ningún dato científico para saber exactamente qué es lo que pretendía la gente o cómo la gente iba a recibir. Había algunas intuiciones. Pero por encima de la incertidumbre de que se abriera una etapa desconocida, ellos tenían claro el momento de la historia en el que estaban. Ellos tenían claro que se jugaba mucho la región de Murcia. La historia, el destino, la casualidad, llamémosle como queramos, les había puesto ahí y de ellos dependía que la región de Murcia tuviese su propia constitución, entre comillas. Pude pasar algunas tardes conmigo con los padres del estatuto, incluso algún almuerzo que otro, y bueno, me contaron la incertidumbre que había en esos primeros momentos de redacción del estatuto. No sabían bien qué es lo que iba a pasar, también estaban muy pendientes de lo que se estaba haciendo en otras comunidades autónomas. El proceso debía ser en aquel momento un proceso bastante ilusionante. En un primer momento, pues no se sabe muy bien cómo se tiene que hacer. Se hace a través de lo que se conoce como el Pacto de Florida Blanca. El Pacto de Florida Blanca fueron prácticamente el punto de partida de los diputados y senadores de aquel entonces, con algunos añadidos, porque se quiso ampliar el espectro de las personas que colaboraran en esa puesta en marcha, incluso a partidos que no habían obtenido representación parlamentaria, para que se pusiera en marcha precisamente la preautonomía como paso previo a las autonomías. No eran sesudas reuniones en salas, no sé, quizá como tenemos visualizando en películas, ¿no? Unas salas largas y tal. No, no, era una reunión de señores de todas las ideologías y sobre todo, no olvidemos de la Diputación Provincial, pongo el mismo nivel de valoración de los también celebérrimos Pactos de Toledo, que fueron la base y el cimiento de la Constitución Española. Si los Pactos de Toledo son la base de la Constitución, a nivel región, los Pactos de Florida Blanca son la base del Estatuto. Hay un mosaico que el gran público de Murcia desconoce, o muchísimos murcianos desconocen, es un mosaico de cerámica de Larios, del ceramista de Lorca, de grandes proporciones además, que recuerda que en ese hotel y en esas instalaciones nació realmente el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Es ahí donde se gesta la autonomía. Hicieron un esfuerzo sobrehumano por dejar aparcadas sus reivindicaciones y yo hasta me atrevería a decir, por dejar aparcada su historia. Cada uno venía de donde venía, pero lo que se trataba era de construir el futuro y eso era imposible sin acuerdo. Acaba de comunicarme su secretario del Ministerio de las Regiones, Miguel Sánchez Montes de Oca, que acaba de terminar hace un momento el Consejo de Ministros de hoy y se ha aprobado la preautonomía de la región de Murcia. Es algo que ha estado presente en muchos momentos históricos, que se ha intentado en distintas circunstancias cuando se afloja, podríamos decir, la tiranía del poder central en las distintas etapas históricas y resurgen los poderes regionales, resurge la idea regional. Teníamos esa ilusión y la preautonomía fue ¡pum! El pistoletazo de partida. Se decide claramente ir a crear un estatuto de autonomía. Se empieza a poner en marcha ese proceso en Totana. Ese acto que se produce en Totana es el inicio, el punto de salida del estatuto de autonomía. Las dificultades eran la determinación de cuáles debían ser los órganos institucionales básicos de la comunidad autónoma, qué competencias debía o podía estar en condiciones de asumir la comunidad autónoma, qué niveles de autogobierno se querían. Teníamos ideas y teníamos muchas cosas escritas y probablemente alguien de los que era diputado en Madrid trajo algún borrador de otro sitio. La elaboración del estatuto, aunque estaba tasado quién tenía que hacerlo y mandarlo a Madrid, pero en una fase previa intervino otro bicho evidente, perdón la expresión, vamos. Todos los partidos tuvieran representación o no. ¿Cómo hacemos nuestra autonomía? La hacemos con la antigua región administrativa que era Murcia de Albacete, la hacemos con la antigua región histórica que era la provincia de Murcia, con territorios de Almería, con territorios de Alicante, con territorios de Albacete. Bueno, se desecha la idea de romper la provincia.
no nos lo hubieran aceptado probablemente en Madrid a la hora de presentar el Estatuto de Autonomía. Cuando se empieza a discutir el Estatuto de Autonomía, se empieza a tener borradores del Estatuto de Autonomía, pues bueno, hay una reivindicación permanente por parte del Partido Cantonal, es que se reconozca la biprovincialidad, es decir, que Cartagena y el campo de Cartagena es una provincia. La biprovincialidad no era con ánimo de separar, sino precisamente de reforzar esa región uniprovincial y que, bueno, en ese momento iniciaba la andadura un poco en desventaja respecto, por ejemplo, a regiones históricas. Los cartageneros querían ser provincia, hacer la provincia de Cartagena y entonces juntarse con la provincia de Murcia. Por eso, por esa circunstancia política está la asamblea aquí en Cartagena. No para acallar a los cantonales. No, ese no fue el espíritu. No, fue para recoger lo que Cartagena aspiraba, aquello que Cartagena nos trasladaba. Cuando llegó el momento del debate sobre el tema del nombre, pues fundamentalmente había gente que entendía que perfectamente esta región se podía identificar como la región murciana, la región de Murcia, y otra gente, fundamentalmente desde posiciones más identitarias en Cartagena, que decían que no. A Madrid va un texto donde pone región murciano-cartaginense. Pero en el Congreso de los Diputados, creo que con buen criterio, pensaron que no era lógico que una comunidad autónoma se pudiera llamar de 5 o 6 formas diferentes. Esta comunidad tiene el nombre más anecdótico, lo propuso un personaje peculiar que fue alcalde de Mazarrón, Mariano Llúfera. Propuso en un determinado momento que se llamara región frutalense. Algo muy original, pero que no tuvo ningún tipo de seguimiento por parte de los demás representantes políticos. Recuerdo el tema de la bandera, por ejemplo, de la región, cómo habría de ser, hubo diversas propuestas. Puede parecer anecdótico, pero no lo es. Habían como 3 posibilidades. Había claro, parecía claro el color rojo como fuera, pero el color rojo tenía que estar presente. Por otro lado, el color azul. El color de la diputación era el color azul, de la bandera de la diputación era el color azul, un azul no muy fuerte, un azul turquesa. Ese azul también se estuvo barajando. Incluso muchas de las banderas de la región tenían el color blanco. Hubo alguien que propuso una bandera tricolor, que llevara el color rojo, el color azul y el color blanco. Mariano Llúfera propuso un esquema de bandera donde hubieran berenjenas, pepinos, pimientos. Bueno, finalmente se optó por un color rojo total. Los otros elementos fueron productos fundamentalmente de la reflexión que hacen los profesores de historia que están en ese diseño. Yo diría que nos preocupamos mucho de que aquellas cosas iniciales salieran bien. El texto se termina el 31 de julio del año 1980 y se entrega el 1 de agosto de 1980 y empieza su tramitación parlamentaria. Se manda al gobierno y es el gobierno el que lo manda a su vez al Congreso y al Senado para su tramitación. Y al final sale un texto que se manda al Senado donde se le dan algunos retoques de poca monta, vuelve al Congreso y ya el Congreso lo aprueba de manera definitiva. Y ese es el Estatuto de 1982, del 9 de junio de 1982. ¿Qué supone? Pues, no sé, quizás decir hemos llegado, ya estamos aquí, una satisfacción porque se ha terminado y ahora empieza el trabajo, esto hay que ponerlo en marcha. Es la ilusión de estrenar un traje nuevo, de estrenar una atmósfera nueva y nos ponemos a la tarea y aquella tarea la sacamos adelante. Yo a las personas que fueron capaces de sentarse en aquellos momentos, sentarse a construir un estatuto que fuese el marco jurídico para la región de Murcia, me parece que fueron personas, primero con talento y con capacidad, ¿no? Un talento intelectual importante, un conocimiento importante. Era una mesa de consenso, eran mesas de consenso, mesas de diálogo, mesas de buscar el bien común, mesas de olvidar el pasado, de no mirar por el espejo retrovisor del coche, sino mirar por el parabrisas y quién nos viene de camino. Y entonces, sobre todo, destacaría consenso, diálogo y libertad. Creo que el mensaje sería que hicieron un trabajo magnífico, que tenían una visión bastante acertada de lo que tenían que hacer y que lo consiguieron.
El primer mensaje es de agradecimiento y de reconocimiento por igual. Su ejemplo debe de guiarnos a todos, por supuesto, a los que nos dedicamos a la representación pública, sin ninguna duda, pero al resto de ciudadanos también. Si conseguían ponerse de acuerdo aparcando las diferencias, centrándose en lo que les unía, que es lo que une a todos los ciudadanos de la región de Murcia, conseguían hacer esa norma que representase por igual a todos, pensasen lo que pensasen, votasen a quien votasen, amasen a quien amasen, rezasen a quien rezasen, a todos los ciudadanos de la región de Murcia por igual, iban a conseguir algo muy importante para el futuro de nuestra región. Y lo hicieron, antepusieron el futuro de la región de Murcia, el interés general, a sus propias convicciones. El estatuto, yo creo que lo que produce inmediatamente y se impulsa y zona es una democratización de la región, en el sentido de participación aquí. La esencia del estatuto es el consenso, yo creo que este es el mayor de los ejemplos. Ese consenso se materializa en la voluntad de que las decisiones que afectan a los murcianos se puedan tomar en la región de Murcia. Evidentemente marca un antes y un después por la cercanía de las administraciones a los ciudadanos. Yo creo que esto es lo más importante y es el gran cambio que produce el estatuto. Para la gente de a pie, indudablemente, si tuvieran verdadera conciencia, lo conocieran, verían o se darían cuenta que ese señor de a pie que ahora mismo transita por la calle tiene voz, aparte de voto, y que tiene, digamos, la capacidad de poder cambiar cosas. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos tomen conciencia de que decir que vivimos en la comunidad autónoma de Murcia significa que somos autónomos y decidimos y elegimos y tenemos mucho que decir de nuestro futuro y de nuestro presente, somos responsables. Es el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia quien acerca a los políticos a los ciudadanos y también las administraciones a la ciudadanía. Argumento principal, la proximidad del gobierno al problema y al ciudadano. Para hacer un hospital en esta región había que ir a rogar en rogativa a Madrid. Y en Madrid, algunos personajes que no conocían Murcia nada de nada, pues decidían si era necesario el hospital o no era necesario el hospital. Nuestra idea era que la decisión sobre el hospital se tomara en Murcia, se tomara de una manera cercana. Yo creo que ha sido un instrumento muy eficaz para regular la vida, el día a día de nuestra región. El estatuto, sin que sea una obra jurídica, magna, no, ni lo pretendíamos tampoco. Yo creo que era un estatuto que sirviera legislativamente para encauzar el nacimiento de una región autónoma. Supone la capacidad de decidir las políticas que se hacen y cómo y en qué gastamos los recursos. Al mismo tiempo que la posibilidad de elegir a los representantes que van a tomar esas decisiones. Fíjese si es poca cosa. Eso supone. El estatuto ahora mismo son 55 artículos, no sé, varias disposiciones finales y algunas disposiciones transitorias todavía. El que está en vigor en este momento. Ha habido cinco reformas muy puntuales, muy concretas, para ir adaptándolo, sobre todo a tema de elecciones, tema de competencias. La última reforma es la eliminación de los aforamientos. Me parece fundamental los artículos que garantizan los derechos. Me parecen fundamentales los artículos que garantizan la igualdad. Bueno, en los primeros artículos, cuando se habla de la región de Murcia y se la trata de identificar con características, digamos, diferenciadoras respecto a otras regiones. Es decir, aquello que nos da mayor identidad. El artículo que señala que Murcia se constituye en comunidad autónoma, el que regula los órganos esenciales de la comunidad, el presidente, el Consejo de Gobierno, la Asamblea, el artículo 22 que define qué es la Asamblea, donde reside la soberanía popular de los ciudadanos de la región y cuáles son sus competencias. Yo creo que esos serían los más esenciales. Yo quizás me quedaría con
fin, con los fines en sí mismos del estatuto, lo que viene en el preámbulo, lo que establece en el preámbulo, que este estatuto viene constituye la expresión de la identidad regional. Mucha gente se queda a lo mejor con el artículo preámbulo del Estatuto de Autonomía o con la base o con tal. Yo, sin embargo, me fijo siempre en el artículo 2, en el apartado primero del artículo 2, que ahora mismo si lo tuviera a la mano se lo leería textualmente, pero sí lo tengo muy grabado. El poder radica en la Constitución española, en el Estatuto de Autonomía y en el pueblo de Murcia. Para mí, el capítulo 2, apartado primero de nuestro estatuto, vamos, yo lo grabaría en piedra, mire usted lo que le digo. El poder emana de la Constitución española, del Estatuto de Autonomía y del pueblo. La Diputación se transformaba en lo que era el ente preautonómico, el Consejo Regional. Aquellos diputados pasaron a ser diputados de aquella Asamblea Regional Provisional. Se aprobó el reglamento provisional también, todo era provisional entonces. La sede de la Asamblea se instaló en esta misma ubicación, en lo que era la Casa de Cultura. Todo era la puesta en marcha de lo que era la autonomía en la región de Murcia. Alguna vez venían diputados, aquella primera legislatura, que venían a lo mejor en autobús o, y cogían un taxi para decir, lléveme a la Asamblea Regional. Y el taxista decía, ¿a la Asamblea Regional? ¿Eso dónde está o eso qué es? Este edificio era la antigua Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Precisamente en esa época preautonómica, en fin, se establece, además de establecer como capital de la región de Murcia, se establece como sede de la Asamblea Cartagena. Aquí surge el problema de ver dónde te ubicas. Entonces, temporalmente, se vinieron a la Casa de la Cultura, un edificio municipal. Yo fui de aquellos niños que visitaron el primer Parlamento. Siempre recuerdo que había una especie de fuente en medio. Las sesiones eran en aquel salón con el estanque central, todo enmoquetado. Los diputados entonces fumaban, era terrible. Pero bueno, era lo que había. En ese edificio, el día 15 de julio del año 1982 empezó la legislatura provisional de la Asamblea Regional y empezó a caminar la autonomía. De la Casa Antigua solamente queda un mural, de la antigua Casa de la Cultura, que como homenaje también a aquel origen y tal, se ha mantenido. Luego surge ya el proyecto en sí de lo que es el edificio actual, que hace Rafael Braqueais, y comienzan las obras en 1986. Este edificio, esta fachada, no deja indiferente a nadie. O te gusta o ni la miras. Es un edificio, es un estilo que Rafael Braqueais copia, esto es una copia directísima del estilo Gaudí. Es amplio, amplio en lo que le rodea. No tiene edificaciones próximas, ocupa toda una manzana, incluso la fachada. Otro simbolismo del arquitecto, lo que es el eje central de la fachada o el cuerpo central de la fachada sale hacia afuera. Es decir, abraza o quiere abrazar a la ciudad. Es una casa llena de símbolos, pero hay que saber verlos, encontrarlos y leerlos. Aquí solo hay tres colores, verde, marrón y azul. No va a encontrar usted otros colores, son los tres colores de la región. El verde, la huerta y el valle del Segura. El azul, el mar. Y el marrón en el secano. No va a encontrar otros colores. Todo el material que tiene este edificio, desde que empezaron a hacer cimiento, todo el material es de Murcia, de la región de Murcia. Solo hay una excepción. La escalera principal de la casa, 15, 20 escalones, no es más, es el único trozo de toda la casa que no es de Murcia. Es de Almería. Es concretamente mármol de Macael. Por una razón, en la región de Murcia no había un bloque de mármol de esas proporciones para hacer la escalera. En el patio de los ayuntamientos, donde hoy está el hemiciclo, aparte de los escudos de los ayuntamientos de los municipios de la región de Murcia, arriba
en lo que diríamos son los capiteles, diríamos no, los capiteles de esas columnas que se pusieron, hay cuatro, como los cuatro puntos cardinales. Justo enfrente, en ese capitel, un párrafo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el capitel de la derecha, un párrafo de la célebre, digo célebre porque ahora hemos cumplido también el aniversario, de la Declaración Hoffmann, que dio pie, como saben, a la Comunidad Europea. El que hemos dejado atrás al entrar, que está detrás de nosotros, es un párrafo de la Constitución Española. Y el que tenemos a nuestra izquierda, el Estatuto de Autonomía. Luego, el célebre patio de las comarcas, antesala del Salón de Plenos, hay unos frescos, también de Rafael Braqueáis, que recogen los grandes acontecimientos históricos de la región. Incluso los sillones donde se sientan sus señorías. Los sillones de sus señorías son para el Consejo de Gobierno azules, recordando la Murcia del mar, y el resto de los sillones del hemiciclo son del color de la bandera. Aquí están recogidos, aquí está recogida la historia de la región, los materiales de la región y simbolismos de nuestro pasado histórico. Esta casa, y no es una utopía, ni es una frase hecha, ni nada, es la casa del pueblo. Esta es una casa del pueblo. Yo sé que hay partidos políticos que a su sede la llaman casa del pueblo, pero para mí la casa del pueblo es esta. La Asamblea Regional de Murcia es el órgano en el que están los representantes de todos los ciudadanos, en el que cada cuatro años en las elecciones autonómicas se deposita la confianza en los representantes públicos y su trabajo reside en la Asamblea, es el órgano legislativo y por tanto es el órgano en el que se pueden sentir representados de forma plural absolutamente todos y cada uno de los ciudadanos de la región de Murcia. El Parlamento tiene que ser la casa de todos, es el ágora, es el lugar de la palabra. Si es que los griegos en el siglo V ya tenían su Parlamento y era el lugar donde se debatía, se discutía, se discrepaba, se explicaba, pero al final hay que recoger, y hay que recoger velas, y eso significa acordar, consensuar, buscar la palabra precisa para llegar a acuerdos, porque es la gestión de la poli y esto es la asamblea. En esta casa, esta cámara, ahí todos los días se abordan asuntos que son de extraordinaria trascendencia muchas veces para la vida, ¿no? Para la vida de la región de Murcia. Además hay aquí asuntos de política del día a día con repercusiones, por ejemplo, en la política nacional. La mejor definición es la que establece el propio reglamento de la Cámara, como órgano donde reside la soberanía popular y a la que corresponden las competencias, la competencia o la potestad legislativa de la región de Murcia, de la comunidad autónoma y el control del gobierno. ¿Qué hace un parlamento? Pues eso, leyes y controles al gobierno y propuestas al gobierno. Y fundamentalmente también aprobar el presupuesto, es decir, aprobar la autorización al gobierno para gastar los fondos que tiene disponibles para la ejecución de las políticas públicas. Es que aquí se decide al final qué aprende tu hijo o tu hija en el colegio, porque hay un 40% que lo decidimos desde la autonomía. Es que aquí se decide el horario, yo qué sé, el horario de funcionamiento de esta región, si me pones, o sea, cualquier cosa que tiene que ver con nuestra vida, se decide en el Parlamento regional y la aplica y la gestiona y la ejecuta el gobierno regional. Unos plenos se llaman de impulso, de la creación de leyes, o salida o no salida, decreto ley, y el otro es control. Es decir, el gobierno está sometido al control de la Cámara. Yo voy a decir una cosa, que ya son vivencias personales como presidente, obviamente, pero que habrán pasado y con todos los presidentes desde que se nombró el primero. Aquí viene todo del Ejecutivo. El gobierno le da cuentas a la Asamblea de lo que hace, sí, sí. Ese es el papel de la Asamblea, que por nombrar, nombra hasta el presidente del Ejecutivo. Esta casa está abierta permanentemente las 24 horas del día. Se pueden registrar iniciativas, se pueden registrar preguntas, se pueden solicitar visitas. Hay una doble participación de los ciudadanos. En primer lugar, la representación que de por sí tienen los diputados regionales y que deben de ejercitar diariamente en el contacto
diario con los ciudadanos, en el contacto diario con las entidades sociales, por supuesto, y otra de forma directa a través de la Comisión de Peticiones. Cuando una ley sale de esta casa, no le quepa a usted la menor duda, ni a usted ni a nadie, que emane del partido que emane, se ha hecho pensando en los murcianos e intentando, por todos los medios, mejorar la vida de los murcianos. Es que a mí me parece muy importante saber que las leyes efectivamente no son las de Moisés, que hasta el mismísimo Moisés se hartó y las tiró y las rompió, y por eso se las dieron en piedra. Las leyes tienen que ser vivas, las leyes tienen que... O sea, el Evangelio incluso dice que no está hecho el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Aquí es de esos parlamentos en los que ha pasado de todo. Efectivamente, nuestra región, desde el punto de vista político, en los últimos años, las últimas legislaturas han sido ciertamente convulsas en algunos aspectos, y todo eso hace que sea un parlamento que en muchas cuestiones es referencia. Me consultan muchas veces de otro sitio, oye, que a ti, que te ha pasado casi siempre, te ha pasado todo. ¿Esto qué? Esto es frecuente, sí. Porque digo, es un parlamento bastante activo, aunque sea un parlamento pequeño. La Asamblea casi siempre ha respondido y ha estado muy cerca de los verdaderos intereses y verdaderas inquietudes de los ciudadanos de esta región. Yo creo que la Asamblea, de alguna forma, ha reivindicado su papel en el entramado institucional de la comunidad autónoma. Yo creo que ha superado con creces las expectativas del órgano legislativo que se creaba en el año 82. Nunca, es decir, nunca se ha quemado ni la Asamblea ni nada, nunca se había quemado nada, hasta que Cartagena, fruto de la nefasta actuación de los poderes públicos, ha llegado al riesgo de convertirse en un desierto industrial. Eso provoca una reacción de ira, de rabia y una explosión social que bueno, pues genera, digamos, al final, el incendio de la Asamblea. Aquello fue un momento... yo estaba aquí y, además, estaba en la mesa de la Cámara. Mucha tensión en la calle, muchas manifestaciones, muchas algaradas. La crisis industrial de Cartagena estaba cebándose con la sociedad de la ciudad. Los políticos estaban preocupados, pero no había muchas soluciones, ¿no? Es una página triste de la historia, ya no de la Asamblea, yo diría de la región, y elevo a la mayor de España. Solo dos parlamentos en la historia universal, el pueblo le ha pegado fuego. Uno fue el Reichstag alemán y el otro la Asamblea. Yo llamaba a casa y decía, no, es que no podemos salir, no nos deja salir la policía, la gente en la puerta muy nerviosa. Fue un día tremendo, la verdad. Y los diputados no podían salir del garaje, si salían aporreaban los coches. Yo creo que además cuando la gente está envalentonada y ha perdido el control, puede pasar cualquier cosa, y podía haber pasado cualquier cosa. En la fachada principal, entonces, le debía gustar mucho la moqueta al arquitecto que diseñó el edificio, porque la sala de conferencias estaba toda enmoquetada y entelada, y entró un cóctel por la ventana que incendió la moqueta, y aquello ardió como la yesca. Quedan algunos trabajadores en esta asamblea que vivieron esos lamentables sucesos y además tuvieron que cambiar su trabajo para convertirse en enfermeros puntuales para atender, junto con algunos diputados de aquella época que eran médicos, profesionales de la medicina. Tuvieron que quedarse aquí a atender a algunos de los heridos en las batallas campales que hubo entre policías y trabajadores en el paseo Alfonso XIII de Cartagena. Voy a decir una cosa, y que quede para la historia. Los obreros no tuvieron nada que ver, ni los sindicatos tampoco. La policía, 15 o 20 días después de aquello, localizó a los autores, y eran dos delincuentes comunes. Yo creo que es blanco muchas veces de las iras, porque aquí están los políticos concentrados, los tienen a todos en un lugar concreto y específico y fácil de localizar, y eso también influye. La labor de un diputado no solamente es venir aquí a comparecer o a participar en las comisiones o asistir a los plenos, es decir, los diputados tienen,
tienen además que pisar la calle. Trabajo, hay una parte que se ve, es evidente, que es la que trasciende cada vez que hay una reunión de pleno, de comisión o de cualquiera de los órganos de esta Cámara de la que forman parte, pero evidentemente también hay un trabajo de día a día, de visitar, de reunirse con los ciudadanos, de atender a los colectivos que, por ejemplo, les piden audiencia, piden trasladarle inquietudes, problemas o hacerle sugerencias sobre iniciativas legislativas. La verdad es que el trabajo del diputado es bastante intenso. Todos no son los plenos. Los plenos es, por decirlo de alguna forma, cuando... Imagínese una confitería. Cuando el pastelero ya tiene el pastel hecho, lo pone en el escaparate para vender el pastel. El pleno es eso, el pleno es el escaparate. Hay que estar en el día a día, hay que estar en el obrador y ver cómo se amasa y ver cómo se hace. Yo aquí rompo una lanza, y además lo digo con letras mayúsculas, por los 44 diputados, que conmigo somos 45, por los 44 diputados que hay en esta casa. Es un trabajo callado, silencioso, lejos de focos, lejos de cámaras. Pero el diputado va y se reúne con la asociación de no sé quién. Va y recibe a no sé quién. Viene no sé qué colectivo. Lo que pasa es que nos quedamos con la fotografía de un pleno. ¡Oh, estos van una vez al mes a Cartagena! No, estos están aquí todos los días. Pero de todos los partidos políticos. Le voy a decir más. Alusión a la Dana. Eso lo he visto. No me lo ha contado nadie. He visto diputados de todos los partidos, políticos con barro hasta en las cejas. Presidente, el sábado nos vamos a reunir tal. ¿Puede usted poner un turno de trabajo? Por supuesto. Inmediatamente habla con el jefe personal. Oye, para el sábado póngame usted un turno de trabajo que viene del grupo X a reunirse con el colectivo Y. Todo eso no se ve. Pero aquí se trabaja las 24 horas... cuando hay que trabajar, las 24 horas, porque también me voy a la Dana. Aquí por la noche, aquí había actividad y estaban las luces encendidas y lo podía ver toda Cartagena. Soy diputado de la Asamblea Regional. Para ser presidente del Gobierno de la Región de Murcia hay que ser diputado, por tanto formo parte de esos 45 diputados que conforman la Asamblea Regional. Saben también que al presidente de la Región de Murcia lo elige precisamente la Asamblea Regional, por lo tanto tengo la confianza mayoritaria de los diputados que conforman la Asamblea Regional. Sería hipócrita si dijera que no, algo distinto a que me siento orgulloso, ¿verdad? Yo creo que lo hice bien. Yo, cuando llegué al cargo, me comprometí conmigo mismo a ser independiente, a tratar igual a todos los diputados, fueran de un punto o de otro. Y creo que lo hice. Yo, cuando hacía los discursos, con cualquier motivo, el jefe de prensa me daba un borrador. Y claro, decía algo bueno del PP, del gobierno. Yo lo tachaba. Mire usted, yo no hago ni aquí ni en la calle propaganda del partido. Yo, la institución. Desde el punto de vista personal es muy satisfactorio. A mí me gusta lo que hago, el trabajo que hago, aunque a veces comprendo o sé que lo que se hace aquí es ciertamente desconocido desde fuera. Yo recuerdo con mucho cariño aquellas fechas en las que uno estaba activo las 24 horas del día, su cabeza estaba pensando continuamente qué es lo que había que hacer para mejorar, para tratar de tener un futuro mejor para nosotros y para los que nos vayan a suceder. Lo más importante que haré en mi vida, lo tengo claro. Soy joven, de hecho el presidente más joven de la historia de la democracia en España, pero sé que esto va a ser lo más importante que voy a hacer en mi vida. Poder comprometerme las 24 horas del día, cada día de la semana, cada día del mes, todos los días del año, por la tierra que me vio nacer, por la tierra que vio nacer a mis padres y a mis abuelos, por la tierra que verán hacer a mis hijos y a mis nietos, poder volcarme cada día por intentar mejorar la vida de los que me rodean, de mis amigos, de mis vecinos, de todos los ciudadanos de la región de Murcia, aunque no los conozca, poder comprometerme cada día por intentar que todos tengan una oportunidad, por no dejar a nadie atrás,
porque nadie se tenga que ir de la región de Murcia porque no pueda cumplir su sueño, poder hacer mejor lo que para mí, lo he dicho una y lo diré un millón de veces, es la mejor tierra del mundo, no hay nada comparable con eso. Es lo más importante que haré en mi vida. Y por encima de eso no hay nada, no hay nada más importante que eso. Era la primera vez que una mujer presidía el Parlamento y eso también tenía que cambiar cosas. Lo primero que hice para jurar el cargo, para prometer el cargo en este caso, fue pedirle permiso al presidente de, que en ese momento, en funciones, para girar la mesa donde estaba la Constitución sobre la que jurábamos y prometer el cargo mirando a la ciudadanía, porque se hacía al revés, o sea, se hacía ahí mirando a la mesa. Yo pedí autorización, no sabía si aquello se podía hacer o no, me dijeron que sí. Entonces giré la mesita dichosa y lo primero que hice fue poner la cara para decir, es que yo estoy comprometiéndome a esto, esta es mi cara, véanlo ustedes y después, si no, me podrán decir por la calle qué estoy haciendo. Me parece que es importante, pero no porque fuera yo. Olvidándome de que fuera yo, es importante porque significa que las niñas, que las mujeres tienen un referente, tienen un modelo, es decir, cualquier mujer puede estar en cualquier sitio. Estamos en una generación que ya estamos perfectísimamente capacitadas para estar en cualquier sitio, pero hacen falta modelos para que las niñas se aprende de lo que se ve y tienen que aprender de ver modelos, de ver referentes. Por lo tanto, era romper un techo de cristal, a mí me hizo ilusión, me parecía importante y por lo demás, en una tarea como esta no tienes otro tipo de problema. Es un orgullo el estar donde estás, que yo puedo garantizar que ni soñando en mis mejores sueños, ¿no? Podía haber llegado al sitio que ocupo. Máxime también, porque se da la circunstancia en mi vida anterior de periodista, que yo he estado muchas horas en estos pasillos. ¿Y quién le iba a decir a aquel periodista que un día estaría en este despacho? Impensable. Entonces es el mayor honor. Y la vida no me va a regalar otro honor como este, jamás. Lo vivo, lo quiero. Estoy enamorado, como murciano. Desde Yecla a San Pedro del Pinatar y de Portolumbreras a San Javier, todo el mapa regional, yo lo vivo, lo siento, lo quiero. Soy murciano por encima de cualquier otra cosa. Yo estoy enamorado de mi región. Y con ese honor que la vida me ha dado de estar donde estoy y de poder trabajar por Murcia y para Murcia, de verdad no me podía dar un regalo mayor. Soy murciano y estoy enamorado de mi región. La región de Murcia hoy es la mejor tierra del mundo, de esto no hay ninguna duda, pero lo es gracias al trabajo de los ciudadanos de la región de Murcia. Nadie les ha regalado nada, nadie nos ha regalado nada. De hecho, tenemos un déficit en infraestructuras, en agua, en financiación, en muchísimas cosas. Y gracias al trabajo, a la honestidad, a la honradez, sin duda al sacrificio de todos los murcianos, podemos situarnos, como digo, liderando el crecimiento de todas las comunidades autónomas de España, ¿no? Yo creo que ese es el futuro que quieren los ciudadanos de la región de Murcia. Que quedan muchas cosas por hacer, evidentemente, pero que la autonomía de la región de Murcia es algo positivo para la ciudadanía, yo creo que también, indudablemente, es una realidad. En 1982, cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía de la región de Murcia, hay 0 kilómetros de autovías, aquello era una quimera. Y, por ejemplo, y le hablo por propia experiencia, ir o hacer el trayecto Murcia-Yecla de 1 hora y media no bajabas. Y cruzabas todos los pueblos del mundo. El viaje que ha realizado la comunidad autónoma en estos 40 años, yo lo valoro de manera muy positiva. Es una etapa de crecimiento, de enriquecimiento, de bienestar, de libertad, de derechos, de tolerancia. Yo creo que el estado de las autonomías nos ha llevado a buen puerto y que hay que seguir avanzando en él, también lo creo. Haciendo un poco de perspectiva, elevándose, te das cuenta de que esta Murcia del año 2022 es una realidad preciosa que ha crecido muchísimo. Y francamente creo que tenemos que aprovechar la ocasión de este aniversario para reenamorarnos de Murcia. Son 40 años de autonomía,
seguiremos evolucionando. Yo creo que también esta Cámara lo seguirá haciendo y seguirá acompañando a los habitantes de la región de Murcia, a los murcianos, en el día a día, respondiendo, como digo, a sus necesidades, a sus inquietudes, pero también como instrumento eficaz en el acompañamiento del Consejo de Gobierno en algunos momentos y para el control democrático del Poder Ejecutivo. Son 40 años de progreso, 40 años de modernización, de desarrollo y de crecimiento de la región de Murcia. Sin duda, con el Estatuto de la Región de Murcia, con la Asamblea Regional, con nuestra autonomía, la región de Murcia dio un salto. Dio un salto hacia el futuro, como digo, hacia el progreso. Un salto en el que podíamos tomar nosotros nuestras propias decisiones. Y sobre todo, fue un cambio de paradigma en cuanto a la cercanía de las administraciones con los ciudadanos. Nuestra autonomía, desde hace 40 años, lo que ha supuesto es precisamente eso, que los ciudadanos tengan mucho más cerca a los políticos, a sus representantes públicos, y también que las administraciones estén más cerca de los ciudadanos, más cerca del territorio. Esto es lo que nos trajo la autonomía y también que hayamos podido decidir nosotros mismos, es decir, los ciudadanos de la región de Murcia, cuál es el futuro que queremos y poder tomar nosotros en nuestra tierra decisiones que han sido muy importantes para el futuro. Voy a caer en el tópico. Mi aspiración, mi deseo, lloviera mucho, se crearon muchos puestos de trabajo, viniera mucha agua, que se hicieran las grandes comunicaciones que tenemos pendientes en el centro de España. En fin, es decir, eso es decir mucho y no es decir nada. Que terminemos con los grandes problemas que venimos arrastrando de falta de agua y de transporte. Ese sería lo primero. Dos palabras: diálogo y consenso. O si quiere usted, consenso y diálogo. Pero el consenso no puede ir sin diálogo. Por tanto, demos orden. Diálogo y consenso. Entendimiento. Es suficiente con eso. Sería mi gran deseo. Tengo un deseo inmediato y es la recuperación del Mar Menor. Es el principal deseo que tengo. Que el Mar Menor se recupere ya lo antes posible y que volvamos a disfrutar del Mar Menor tal y como lo conocieron nuestros antecesores, por supuesto. Bañarme en un Mar Menor lleno de caballitos. Si dentro de 40 años nos podemos bañar, o se pueden bañar en el Mar Menor que me bañé yo, en ese en el que me bañé yo, fíjate, ni siquiera mejor, en el Mar Menor que me bañé yo, es que esta región está muy bien, te lo aseguro. Seguro, porque si está eso, es que todo lo demás ha ido bien. Que la región de Murcia sea una tierra de oportunidades donde nadie quede atrás. Esto es lo más importante. Si esto es así, todo lo demás vendrá. Si la región de Murcia es una tierra donde todos podemos cumplir nuestros sueños, donde nadie tiene carencias, donde todos tienen su sitio, donde nadie se queda atrás, habrá merecido la pena el trabajo.